Hoy estamos con Daniela López Casenave, un placer recibirla, la conozco hace muchos años, no vamos a decir nada al respecto, pero yo le dije, Dani, ¿me mandás algo de tu biografía? Y escribió algo tan lindo que lo voy a leer tal cual. Dice, nací en un tranquilo barrio de Buenos Aires y en una casa llena de libros, música y clima de teatro, pero elegí los lápices, los papeles y crayones y acuarelas para pintar, dibujar y hacer esculturas desde muy chiquita. Y así sigo hasta ahora. Después estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Prilidiano Pueyrredón, y me recibí de profesora de pintura, dibujo y escultura. Años más tarde, estudié ilustración con grandes ilustradores argentinos y le sumé a mis dibujos las historias. Tengo más de 20 libros de literatura infantil y juvenil editados en Argentina como ilustradora y próximamente saldrá mi nuevo libro como autora integral en Emiratos Árabes. Divino. Vamos a compartir micrófono. Bueno, un placer tenerte acá, bienvenida. Muchas gracias. Perdón, ese ruido que escuchan es el micrófono. Así que bueno. Pero igual como está el video también se... la idea es pensar, Dani, o que nos cuentes cómo es hacer una ilustración para niños. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta o qué cosas vos tenés en cuenta? Bueno, en realidad yo no sé si cuando me pongo a trabajar pienso en los niños. Tal vez trabajo para mí o para aquella niña que fui o que sigo siendo en algún punto. Y así como más técnicamente es trabajo más que nada con lo que quiero decir, pero de forma clara. Más allá de la técnica que elija, ¿no? Si quiero contar algo, tratar de decirlo sin rodeos, siendo simple. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Yo un poco lo que veo en tus dibujos es esto, la claridad, ¿no? Sí. Después, bueno, por supuesto que no entiendo nada de técnicas, pero ¿vos qué sentís que les atrae a los chicos cuando ven un libro? Y los chicos, hoy en día yo no sé si... porque antes te podría decir que, ay, el color... Yo no sé si hoy en día están así. Me parece que los chicos hoy en día tienen mucha más experiencia en lo visual. Mucha más. Claro. Y están muy diversificados. Así que insisto, si el ilustrador... tiene un trabajo claro, un mensaje claro, y yo creo que al chico le interesa. Obviamente el color siempre llama más la atención, pero yo he visto libros en blanco y negro, por ejemplo, y que los chicos se meten igual adentro de esas historias, claro. Así que no sé si hay algo exactamente. Porque a veces hay como una tendencia a pensar que los colores estridentes, claro, o muy cargada la ilustración puede llegar a tener que ver con la posibilidad de convocarlos. Y por ahí no, no están así. No. En este momento yo creo que no. El mundo de la ilustración está plagado de diferentes ejemplos. Hay muchos ilustradores de así o de la vieja escuela que tienen ilustraciones más cargadas, más barrocas, digamos. Y hay gente que está trabajando muy sintéticamente y los chicos se aprenden igual. La verdad que cuando yo pensaba en esto de convocarte, tenía como una sensación de competencia, ¿no? Con el tema de las pantallas, lo visual, en relación a que los pibes tienen acceso ahora a muchas ilustraciones, pero que no son de papel. Y que es un tema que hemos tratado acá en el programa y que nos preocupa mucho, ¿no? La incidencia de la pantalla desde muy pequeños. Y por ahí poca experiencia con el elemento libro, ¿no? Entonces, por eso la idea era, bueno, que nos contaras cómo es el proceso de llegar a una ilustración. ¿Vos primero te conectás con el texto o sí, no? Sí, básicamente todo surge... a ver, si a uno le dan un texto, porque hay dos... posibilidades, o vos creas tu propio texto y ahí
cada ilustrador creo que tiene su metodología de trabajo, y a veces se trabaja en conjunto, a veces uno lleva al otro de la mano. Uh-huh. Pero si en las editoriales, cuando te entregan un texto, sí, vos te tenés que conectar con ese texto y tratar de interpretar ahí. Uh-huh. Y en general lo que se trata de hacer es salir un poco de la literalidad, porque el texto ya existe, y crear con la imagen otro texto u otra narración. Ah, qué lindo eso, porque es como si no, tiene que ser, es como esta cosa más tradicional, ¿no? De claro. Lo que dice que hay una casa, tiene que haber una casa. No, hoy en día la ilustración está muy, muy preocupada en eso, digamos. Todos los ilustradores estamos muy preocupados en salir de la literalidad. Es lo que ahora más se trabaja en los talleres de ilustración y demás, salir de eso y crear, porque claro, es un lenguaje sumado al texto, entonces bueno, los dos pueden decir dos cosas diferentes aunque convivan en ese libro, y una aporta a la otra. Entonces el libro se enriquece. Uh-huh. Sobre todo, bueno, yo que recorro muchos jardines, hay muchos libros que a veces tienen más porcentaje de ilustración, sí, que de texto, sí, ¿no? Sobre sí. todo en los niños más pequeños. Sí. Y ahí es donde tiene un peso fuertísimo, sí, el tema de la ilustración. Sí. Lo que pasa es que a veces el texto suele ser muy potente, aunque sea poco. Ajá. El texto es muy potente. Pero bueno, sí, yo creo que para, sobre todo para los chicos que leen, que están aprendiendo a leer y demás, un texto largo obviamente no les va. Está bien que los libros en general se los leen los papás, y eso está buenísimo. Además, esto para esto de combatir las pantallas, y está como depositado más en el adulto el tema de que los chicos puedan relacionarse con el libro papel. Sí, no sé si combatirlas o equilibrarlas, digamos, con sí. otras cuestiones que sí, puedan sí, aparecer. Sí, por lo menos acercarle al chico todas las posibilidades. Exacto. Y no cortarles una. Pero sí, las ilustraciones, y te diría que ahora hasta para adultos hay libros que tienen más ilustración que texto. Qué lindo eso, ¿no? Y estaba pensando si vos tenés algún personaje que te acompaña, o siempre te aparecen no, cosas. No, soy de esas ilustradoras. No, porque no. Viste que hay algunos sí, que tienen sí. su caballito sí, de sí. batalla. Y entonces... Sí, o cierta característica, por ejemplo, animales o personas. Hay ilustradores que tienen una cosa más marcada. No, a mí me gusta mucho variar. Entonces paso por ahí del collage al lápiz, y los personajes, bueno, cuando te dan un texto es diferente, pero con los proyectos propios voy variando mucho. Me aburro, si no. Claro. Me aburro un poco, si no. Está muy bien. Y contanos esto, hiciste un libro integral, se llama Integral. Sí, se llama Integral cuando uno es autor del texto. Sí, lleva texto. Bueno, en realidad hay libros mudos también, que se dice autor integral también, porque uno es autor total, digamos, del libro, de las ilustraciones y del texto, sí lo hay. Yo vengo trabajando un montón en eso, de hecho hice también, me metí en talleres de escritura como para apuntalar, porque yo vengo del palo de la imagen, digamos. Claro, claro. Entonces me metí ahí a estudiar un poco de escritura para poder hacer algo. Obviamente tiene más ilustración que texto, pero es muy interesante porque es creación pura, total, propia. Claro. Y uno tiene la libertad absoluta. ¿Y cómo es que alguien en Emiratos Árabes se interesó sí, por es muy esto. Raro. Bueno, eso tiene que ver con las ferias internacionales a las que uno a veces puede acceder, puede mostrarlo, y bueno, una editora árabe se enamoró de mi Petunia, que es una cebra que pierde las rayas. Estornuda. Es un problemón. Es un problemón porque estornuda y pierde las rayas. Entonces, bueno.
Y bueno, ella se enamoró y está editado allá. Ah, mira qué divino. Acá hay, es un poco más limitado acá la edición de libros así de autor. Bueno, este era el otro tema, ¿no?, que queríamos incluir, que es parte de lo que venimos hablando en general, de todo lo que sucede en este país últimamente, en donde también los libros, la literatura, la feria del libro, las editoriales han sentido esta cuestión de época, digamos, nos está acompañando. Y además es un mercado más chico, uh-huh. Acá hay pocas editoriales que hacen este tipo de libros, uh-huh. así que se llaman libros álbum. Uh-huh. Hay pocas, uh-huh. entonces, bueno, claro. La verdad es que a veces uno va a las escuelas y hay pocos libros, uh-huh. Los libros son muy caros, sí. Y bueno, implican un gasto para la escuela, a veces sí. que las cooperadoras hacen esfuerzos, qué sé yo, pero realmente es un mundo que, como vos decías, no podemos dejar de ofrecer, claro. a nuestros niños y niñas. Sí. Si ofrecemos una canción. ¿Ah? Así cortamos con Billie Holiday, All of Me. Estamos acá con Daniela López Casenave, invitada de lujo de Sintonía Educar, ilustradora, y estábamos intercambiándonos entre fotos y libros, a la Soy Petunia, que es el libro. Bueno, estrella es el libro estrella, sí, claro, sí, es un poco, porque es sí, el claro libro que sí. va a viajar por el mundo. Sí. Hablamos así muy por arribita el tema de la técnica, ¿no? Y me parece que hay algo que es sensible a lo que los niños habitualmente hacen en la escuela, que tiene que ver con el collage. Sí. El famoso collage que todos hemos algún día, alguna vez en nuestra vida, a todos les encanta el enchastre, sí, el pegoteo, claro. Ponemos esto, sacamos lo otro, bueno. Y libro tiene esta técnica, ¿no, Dani? Sí, a mí me gusta mucho trabajar el collage. Yo trabajo más que nada con técnicas secas, lápiz, grafito, uh-huh. lápices policromos y collage. Y a los chicos sí les gusta, o sea, es que hice últimamente en la feria y lo arrepentí hace poquito con este libro que está por acá, con Decisión para Valientes, que también es collage. Me invitaron a hacerlo en vivo, a hacer un collage en vivo. Y los chicos, claro, les encanta. Yo creo que tiene que ver algo de la identificación, porque ellos hacen eso. Yo siempre les hago la misma pregunta cuando vienen. Claro. Digo, ¿vos no jugás a cortar papelitos? ¿No te gusta? Y ellos se quedan fascinados con eso. Claro. Porque claro, es lo que ellos hacen también. Uh-huh. Y me ven que estoy haciendo lo mismo que hacen ellos. Claro. A los chicos les encanta eso. Porque además es como una forma de armar y desarmar formas, ¿no? Y buscarle. Sí, yo siempre digo que es la parte escultórica que tengo de trabajar en el plano. Ajá. Porque, claro, es poner, sacar, da cierto espesor a veces el papel según lo que uses. Y como de reacomodar. De buscarle la vuelta. Claro, porque cuando pintas es todo muy plano. Claro. El collage te permite esto. Por eso siempre pienso lo mismo, como yo soy profesora de escultura, sobre todo, pienso que me salió esa parte en el plano, también busco cierto volumen y lo trabajo con el collage. Yo te digo una cosa, por ejemplo, yo soy muy mala para dibujar y a mí el collage me resulta absolutamente maravilloso porque puedo recortar, puedo poner, puedo sacar, para que le cueste el dibujo, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que tiene el collage es que te ayuda mucho con la síntesis. Entonces ¿en qué sentido? Y porque las formas se empiezan a sintetizar. Si vos te pones a dibujar, tal vez empezás a ver detalles, cosas, y no vas a lo sintético. Cuando tenés que recortar, vas a hacer las cosas más rápido y más sencillas, o sea, más sintéticas. Uh-huh. Eso es lo que tiene el collage, que también me parece que eso le gusta a los chicos. Uh-huh. Los chicos, por lo menos en su hacer, son prácticos. Cuando los chicos dibujan, no hacen tanto detalle. Es verdad. O si hacen detalles, siguen siendo detalles sintéticos. Claro. No son barrocos los chicos. Uh-huh.
Y además esto de poder mezclar texturas, ¿no? Claro, De poder mezclar papel con tela, con arena, con qué sé yo. Me parece... Toma muchas decisiones, ¿no? Porque hay muchas decisiones. Sí. Hay muchas decisiones para tomar ahí, ¿no? Sí, en el collage. El collage, sí, sobre todo. Porque, bueno, de la calidad del papel que elijas, vos podés crear un clima diferente. Exacto. No es lo mismo un papel transparente que un papel corrugado, rugoso. Claro. Y pesado, digamos. Sí, y yo pensaba que me encanta observar a un niño o una niña cuando tiene un libro en la mano. Bueno, ¿qué pasa, no? Y sobre todo los más chiquitos que no tienen todavía la posibilidad de leer las letras, digamos, que pueden estar muchas, pocas, no sé, lo que haya, se detienen. Sí. En la observación del dibujo que muestra el libro. Sí, sí, sí. Se toman el tiempo para... Entonces, que haya ilustradores argentinos que ponen tanto respeto en la mirada que van a ofrecer a estos niños y niñas, me parece como fundamental, ¿no? Sí, yo, digamos, mi experiencia y los colegas y amigas que me rodean, que nos estamos formando juntos, o digamos, estamos trabajando mucho mucho juntos, yo tengo un grupo de muchos ilustradores, se tiene muchísimo en cuenta eso. Hay mucho respeto por tratar de llegarle al chico con su lenguaje y no invadir y hacerlo... de manera honesta. Uh-huh. y la verdad es que se trabaja, hay mucha inquietud. Uh-huh. Sobre eso, ¿no? Me parece que el ilustrador ha hecho un camino más yendo hacia el chico y no hacia ¿no? una el obra mercado. De arte o el mercado. Uh-huh. O bueno, hay mucha cosa. Sí, hay de mercado, todo, hay de todo. Pero digamos, en estos libros álbum, uh-huh. yo creo que... Que el ilustrador sea estos años está muy abocado a eso. Uh-huh. Qué bueno, porque también, claro, viste que uno va a un kiosco de diarios y encontrás libritos, viste, sí. Y entonces le compras un librito que sale dos mangos, qué sé yo, sí. Y que por ahí te encontrás con esto y realmente tiene una calidad y una concepción de esto que decíamos, de respeto y una contundencia que no la tiene un librito. Hay mucho trabajo, la verdad es que hay muchísimo trabajo atrás de cada libro. Claro. Hecho así. Claro. Hay muchísimo trabajo, muchos años de estudio, preparación. Uh-huh. Y en sí cada libro tiene bastante trabajo. Uh-huh. Hay gente que pasa, no todos los ilustradores, ¿no? Pero hay ilustradores que pasan un año, dos años preparando un libro. Un solo libro, claro. Sí. Yo la verdad que voy a expresar un deseo, que es que ojalá todos estos libros puedan llegar cada vez más a las escuelas y que las docentes y los docentes tengamos la posibilidad de contar con este material tan respetuoso y de tanta calidad para ofrecer a nuestros alumnos y alumnas. Te súper agradezco esta visita, favor, Dani, la verdad, un placer, que hayas estado acá. Gracias, Gaby, por la compañía, que acá está haciendo el aguante. Así que bueno, para mí como un placer, para mí un valor también. Agregado por la historia. Sí, claro. Así que bueno, muchas gracias. No, a difundir estos libros en nuestras redes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Estamos ahí al borde del precipicio. Buen fin de semana para todos. Adrián, Nelida, seguimos el sábado que viene en sintonía Educar en otra audición acá por Radio Sónica de 9 a 11. Nos estamos escuchando. Dale, chao.